Les domaines d'activité d'ACF au niveau du camp de Mera tournent autour de l'eau, hygiène et assainissement. Donc, nous sommes le principal partenaire du HR pour fournir l'eau au niveau du camp sous financement Ecodifit. Un complejo sistema de extracción, almacenamiento, potabilización y canalización de agua promovido por Acción contra el Hambre y la Comisión Europea se extiende en el desierto. La principal dificultad consiste en llegar de la forma más equitativa posible a toda la población de Embera. Había aussi l'objectif de mantener los estándares en materia de assainissement, c'est assurer que un maximum de 20 personas par latrine. Il fallait s'assurer que les gens ont accès facile aux installations sanitaires. Il fallait s'assurer aussi de bonnes pratiques d'hygiène au niveau du camp. La gestión del agua debe ser eficaz y cumplir con los estándares internacionales que guían la acción en áreas vitales de la respuesta humanitaria, como esta. Según las normas humanitarias internacionales, el consumo mínimo para beber, cocinar y realizar la higiene personal es de 15 litros por persona. Los 8 tanques de stockage ils alimentent au total 140 bonnes fontaines publiques qui sont réparties dans les différents blocs, qui nous permet d'avoir une couverture en eau d'une moyenne de 20 litres par personne par jour. Con estos sistemas, la capacidad de almacenamiento alcanza los 80.000 metros cúbicos, la capacidad de más de 30 piscinas olímpicas. La producción diaria de agua se estima en 1.200 metros cúbicos. Gracias a la financiación de la Comisión Europea a partir de 2014, Acción contra el Hambre ha gestionado junto a la comunidad la construcción de 300 letrinas, de 40 puntos de agua y la rehabilitación de otras 350 letrinas. Con el trabajo realizado por Acción contra el Hambre desde 2014, más del 70% de la población de Embera se encuentra a menos de 100 metros de los puntos de agua. Una distancia inferior a la establecida por las normas humanitarias internacionales, que es de 500 metros. Aujourd'hui, le problème d'eau, le problème de l'assainissement, en général, on trouvait une réponse positive dans les camps.